Estas son las fotos que llegaron, fueron 30 fotos, fue un récord, primera vez que llegamos a los 30 y hubieron fotos muy interesantes de todo un poquito. Si quieres, para los que acaban de llegar otra vez, Adriana explica la diferencia entre vintage, retro, antiguo. Exacto. Bueno, a ver, estaba comentando que se considera una antigüedad, sobre todo por el valor histórico y económico de alguna pieza o lugar que tenga más de 100 años. Si no, no es antigüedad. Entonces, puede tener otras connotaciones como vintage, como acaba de decir Toño, que se considera a partir de 1960, que son los artículos más bien que muchos coleccionamos de nuestros papás, a lo mejor discos, cosas así que entran en 1960, 1970, eso. Y también está lo retro, que son las cosas más modernas, pero, por ejemplo, la ropa retro, ¿no? Que tú la guardaste, que está en buen estado, que no la tiraste porque todavía cumple una función, pero esa ropa, pues después tú tienes una fiesta y te disfrazas y la usas, y entonces esas cosas son lo que llamamos retro. Entonces, pero antigüedades, como era el tema de hoy, pues solo se cumple si tiene un valor histórico, económico y también, sobre todo, de tiempo. Okay. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer similar a lo que hemos hecho, lo único que primero vamos a escoger la foto con que vamos a hablar, vamos a poner para votar, para que todo el mundo vote sobre la foto. Después vamos a escoger a uno de ustedes para que nos hable y nos pueda dar su punto de vista. Traten de ser constructivos, tratar de ayudar al fotógrafo. Y después hablaremos uno de nosotros y después compartimos el promedio de la foto. Entonces, si estamos listos, me dices con quién Sí, quieres comenzar, Adriana. vamos con Cris. Ok. Sí. Ahí fue tema libre, creo, sí. Sí, fue tema libre. Ok. Cris nos tiene un tema Sí. libre. Ahí está la foto de Cris y ahorita pongo para que todo el mundo pueda votar. Recuérdense que Maye va a llevar el chat. En el chat también pueden hacer opiniones, preguntas, comentarios para ayudar al fotógrafo y a todos. Ok, voy a parar la votación. Y Chavita, bueno, Cris, háblanos un poquito de tu foto, perdón. Sí, bueno, esta foto quise mandar tema libre, aunque tengo perdón, aunque tengo, ay, no me dejan hablar. Ya. Aunque tengo fotos de objetos antiguos y también tengo alguna que otra, objetos que tiene más de 100 años. Pero no quise hacer esa foto, quise enviar esta porque es la primera vez que hago un barrido. Me animé a hacerlo y bueno, quisiera saber sus opiniones para súper mejorar porque fue la primera vez que hice este tipo de fotografía. Ok. A ver, Chavita, ¿qué nos puedes comentar de la foto de Chris? Pues muy buenas noches a todos. Yo, pues felicito mucho a Chris porque para haber sido su primera foto de este tipo, pues lo logró muy bien. Está el personaje que va, la chica que va en la bicicleta, está muy bien enfocada y el barrido que está en la parte de atrás se ve perfectamente. O sea que yo la felicito y le digo que si esa es tu primera, ya me imagino las que siguen cómo van a estar mucho mejor que esta. Felicidades, Gracias. Cris. Muy bien Gracias, Chavo. logrado. Gracias. Sí, Cris, yo estoy de acuerdo con Chavita para hacer tu primer barrido. Muy buen trabajo. Los barridos no son fáciles porque tienes que básicamente mover tu cuerpo y la cámara
a la misma velocidad, en este caso la bicicleta, pero creo que lograste bastante bien. Es decir, a lo mejor sí, ahí se ve un poquito movido el pie, porque a lo mejor creo que el ángulo que agarraste no era un ángulo completamente perpendicular a la persona. A lo mejor estabas parada o algo así, y entonces la parte de arriba la agarraste muy bien enfocada y la pierna no tanto. Además, seguramente estaba pedaleando, que eso también no ayuda, pero creo que hiciste muy buen trabajo. A lo mejor cosas que yo te podría haber recomendado, no sé si tienes más espacio en la foto, pero yo a lo mejor hubiera puesto un poquito más hacia la derecha para poder tener como la ley de la mirada y que nos llevara el barrido, también nos iba a llevar hacia adelante de ella. Es decir, que esas son las cosas que te puedo recomendar. El fondo se vio muy bien. Tienes el fondo blanco de arriba, pero el fondo blanco no terminó quemado. Se nota que está en la carretera, la acera. Es decir, que todo, unos colores muy atractivos. Es decir, que agarraste el círculo cromático muy bien. Así que sí, yo la considero entre una buena foto y una muy buena. Gracias, Toño. Sí, hice multidisparos y esta okay. Es la que creo que mejor quedó. Es muy difícil, es decir, que, uh-huh. que sí, es divertido, es decir, especialmente sí. Cuando ves cómo te queda, dices, wow, es decir, que sí. Sigue adelante y la próxima semana es movimiento, es decir, que a lo mejor si quieres seguir con barridos, eso se vale porque está en movimiento. Sí, creo que terminé siendo amiga de 3 o 4 que les tomé fotos, ya después se pararon a hablarme. Ok, sí. Pues qué bueno. Gracias. Les comparto, de nada, Cris, comparto los resultados. Y el promedio de Cris fue de 7.85. 7.85. Gracias a todos. Ok. De nada, Cris. Vamos con Chavita. Ok, esta es la foto de Chava. La pongo un momento para que todos la veamos. Y pongo la votación. Me alegra mucho que muchas personas pusieron comentarios de la foto de Cris. Gracias. Ok, ahí está la votación de la foto de Chava. Ok, muy bien, Chavita, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Pues es una foto de un objeto antiguo. Sí, realmente la lámpara ya tiene bastantes años. Lo mismo que los objetos de metal que están abajo, que hacen en conjunto una composición de ese tipo, no antigua. Lo único moderno es el florero, con tiene un nombre esta planta, perdón, se me acaba de ir. Pero es la foto que quise presentarles y a ver qué les parece. Ok. Ángel, ¿qué nos puedes comentar de la foto de Chavita? Me gusta la composición que dio. La iluminación está bien porque está utilizando mucho la iluminación de la misma lámpara. No sé si además le metiste más iluminación por otro lado, Chavita. Mira, tengo aquí mis parámetros. El diafragma que usé fue un 4.5. Tiempo de exposición fue un 1/60 y le puse ISO 200, uh-huh. Una distancia focal de 70. Tal vez le falta. La luz es directa de la lámpara, que te interrumpa. Nada más es de la lámpara. Sí, es la pura lámpara. Sí, me imaginé. Sí, no, no tiene flash, no hay flash. Sí, está muy bien, nada más un poquito a lo mejor el enfoque en la lámpara, sí. Pero lo demás me gusta mucho, utilizaste muy bien la iluminación. Las sombras que te da sobre el fondo están muy bonitas y los colores también me gustan mucho. Felicidades. Me ayudó el florero verde para lograr el fondo ese de atrás con muy esa iluminación. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ángel. Y la verdad es que me gusta mucho tu composición en este sentido. Sí la considero una foto de objetos antiguos, aunque no sabemos exactamente si tiene 100 años o no. Considero que estos son artículos que tú
la gente va, y aunque tengan 80 años, y la gente va y los ve y todavía paga por llevárselos a su casa porque están en buenas condiciones, porque por lo que representan. Entonces, sí es una foto que entra en el tema perfectamente. A mí lo único que me hubiera gustado es que le hubiéramos dado más importancia a los objetos que a la pared misma. O sea, sé que utilizaste la composición y la planta, pero yo creo que nos quedamos muy ahogados en el área de abajo y estos joyeritos pues pierden ahí como toda la intención. Entonces, a mí me hubiera gustado que, aunque la foto, la planta hubiera quedado un poquito cortada, tu centro de atención fueran los objetos antiguos, ¿no? Pero en composición está bonita y creo que es una foto, es una buena foto, Cha. Y sí, tiene más de 100 años porque era de la bisabuela. Sí, entonces, se ve. Sí. Muy bonito. Sí, Chavita, yo lo único que a lo mejor te podría añadir, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, me gusta la composición, el fondo verde es muy atractivo, pero a lo mejor yo, en vez de haber puesto cuatro objetos donde los dos de adelante están tapando un poquito el de atrás, uh-huh, a lo mejor si hubiera puesto solo tres objetos y el objeto de adelante lo hubiera puesto un poquito en el medio entre los dos, creo que le hubiera dado más fuerza a la foto. Uh-huh. Ese es el único comentario aquí, sí, que yo puedo hacer. Gracias, Toño, gracias a todos por sus amables comentarios. Voy a compartir la foto, los resultados, y el promedio de la foto de Chavita fue de 8.35. 8.35. Gracias, Tom. Vamos con Arturo Galicia. Buenas noches a todos. Buenas noches, ahí está la foto de Arturo. Y pongo para que podamos votar. Ahí está para que todos podamos votar. Ok, Arturo, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Bueno, la foto la tomé el sábado en Real del Monte, Hidalgo. Es una lámpara de carburo utilizada por los mineros hace más de 200 años, y la lámpara funciona, la encontré ahí, la compré, vi, está completa, y estuve caminando buscando un lugar para tomar la foto. Ya casi al final, cuando nos retiramos, en el mirador la encontré y me puse a tomar varias fotografías. Mi intención de que se viera el fondo Real del Monte es hacer un homenaje a toda esa gente que en su momento han pasado al anonimato, aquellos que vivieron y aquellos que decían, según estaba yo leyendo, en esas minas más de 6.000 personas perdieron la vida mientras explotaban las minas, ¿no? Entonces me conmovió esa parte y por eso decidí hacer esa fotografía con la lámpara, que además está aquí en su casa, tengo una entrada. Wow. Por eso, okay, es que hice la foto. Gracias. Ok. Y a ver, que nos ayude Julio, ¿qué nos puedes opinar de la foto? Hola, buenas noches. A mí me gusta mucho la composición. El fondo, el que se vea la iglesia, y atrás de la iglesia se vean los árboles y las montañas. Yo creo que me da una bonita perspectiva de tres planos, ¿no? Estamos viendo un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, y además un cielo que no está quemado. Entonces, me gusta mucho la composición, me gusta mucho la exposición. Si hay algo que nada más, si me preguntaras que yo qué le haría para mejorarla, sería nada más la posición de la lámpara, que la veo ligeramente como yéndose del lado derecho. Seguramente debe ser por en donde la colocaste, que a lo mejor no favoreció mucho la verticalidad de la lámpara, pero fuera de eso me gusta mucho la foto. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Julio. Me gusta el contexto que le diste a la lámpara. Yo ni sabía lo que era, pero sí se veía que era un objeto antiguo. A lo mejor, como dice Julio, que está la diada, ahí yo soy mucho de la opinión de que comienza a buscar piedritas o algo, hasta a lo mejor una llave que tienes en tu llavero o algo para tratar de ponerle como calcita para
para enderezarla, y creo que eso sí le hubiera dado más fuerza a la foto. Me gusta que está en el tercio, me gusta la perspectiva que te lleva. Definitivamente sabemos cuál es el sujeto de esta foto, el sujeto es la lámpara. Me imagino que para que no se queme el cielo, la lámpara salió un poquito oscura. No sé cuánto maneja Photoshop, pero a lo mejor yo lo hubiera aclarado un poquito, sacar un poquito las sombras para ver un poquito más de textura. Se me pierde un poquito la textura. Yo quisiera ver, veo que tiene rojo, no sé si eso es hilo, qué es esa cosa roja que está en la lámpara. Entonces me hubiera gustado un poquito más de ver un poquito más el detalle de la lámpara. Me gusta el desenfoque que tiene atrás, porque también nos dice qué es lo importante de la foto. Así que yo la considero una buena foto. Yo la intencionalmente la puse un poco inclinada. La primera, okay. Primeras que hice sí fue vertical, pero el plato que refleja la luz quedaba muy oscuro. Entonces fue como la fui girando, la puse un poco inclinada para tratar de rescatar el detalle de la mitad y el centro del plato que se pierde. Ah, ok. Pues qué interesante. Es la razón. Okay. Voy a compartir los resultados. Detalles. De nada, Arturo. Y aquí la foto de Arturo es de un 8.05. Okay. Vamos con la siguiente foto. Gracias. De nada, Arturo. Nada. Vamos con Enrique Porter. Presente. Esta es la foto de Enrique, la pongo, ahorita votamos todos. Ok, pongo para la votación. Ahí está la votación. ¿Yo también voto? Sí, puede votar. Ok, paro la votación. ¿Ya comento? Comenta, bueno, si quieres, ¿quién quieres que nos ayude, Adriana? Martín Tenorio. Ok, Martín nos va a ayudar. Presente. Presente. Y si quieres, Enrique, habla de tu foto. Muy bien, bueno, es una foto, están los parámetros allá a la vista. Es un reloj de pared que fácilmente ya tiene los 200 años, era del bisabuelo de mi esposa, funciona, y de casualidad, no lo puse a propósito, fue al 10 para las 2 de la tarde, porque sé también que los relojes se deben de tomar en esa hora precisamente. Exacto. Y no me fijé, hasta que la tomé, me di cuenta que estaba a esa hora, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la consideración de ustedes. Es un reloj que está en la casa. Funciona muy bien. Ok, Martín, ¿qué nos puedes decir de la foto? Pues a mí me gusta el reloj, para empezar, a mí me fascinan los relojes. Es un reloj muy bonito. En tu toma, Enrique, yo siento que nos está haciendo falta aire tanto arriba como abajo. Y yo le hubiera metido un poco más de iluminación al fondo, para que, de hecho, a todo el reloj, para que pudiéramos tener una visión más clara. Bueno, al menos yo lo veo así. Ah, no. Tiene poco brillo mi monitor. Pero, muy bien. Perdón, sí. No, lo veo bien, nada más tengo ese detalle. Se me hace que sí te faltó, de hecho, en la parte baja, estás cortando un piquito nada más. Y eso es lo que yo le vería. No sé qué opinan los demás, pero en realidad me gustó tu foto y mucho más el reloj. Felicidades. Gracias. Me parece que preguntó Elena por qué el 10 para las 2, ¿no? Yo no sé la causa. Fue una explicación que dio en algún momento Humberto. Pero, pues, bueno, no sé exactamente por qué. Es para pues ver suerte. La marca. Para ¿vale? ver la marca del reloj. Ah, claro. Muy bien. Claro. Es por eso que lo ponen así. Pues qué suerte que la pudiste tomar así
y también me di cuenta que estaba funcionando porque el péndulo pues arriba tiene movimiento. Entonces yo dije, ah, bueno, funciona, ¿no? No sabía que era tan antiguo, pero opino lo mismo que Martín. Le hace falta aire porque estamos casi, casi cortando las partes pues también importantes de decoración del objeto mismo. Entonces, sí, me imagino que la orientación en la que la tomaste fue para que tú no salieras reflejado en el cristal. Sí. Ok, sí, así porque es. La veo un poco también como que buscaste ahí el mejor encuadre posible, el cual me gusta. No sé si lo hubiera preferido de frente completamente, pero entiendo que podía salir ahí reflejado. Lo único que siento es que por la velocidad que usaste, los 15 segundos, está ligeramente movido. Entonces, aquí hubiera sido, como dijo Martín, un poco más de iluminación de otra fuente de luz, o tal vez pues subir un poco tu ISO para que pudieras salvar un poquito la velocidad. Pero es una buena foto y un buen momento el que captaste, Enrique. Y podrías haber bajado también un poco el F. No hubiera podido poner como un F7.1. Porque tiene F11. Uh-huh. Sí. Enrique, ¿y quién rompió el reloj? ¿Quién lo rompió? ¿No, no está roto? Sí, arriba a la izquierda. ¿Esto? Ah, sí, cierto. No sé. No, no lo quise comentar para no entrar en rollos, pero ya lo dijiste, Toño. No sé, fíjate, hasta ahorita estoy viendo eso. Mira. Enrique cuando lo quiso tomar la foto. No, hombre, imagínate. No, me cuelga. No sé, fíjate, no me había fijado en eso. Pues no le digas a tu pues ahora sí, a investigar quién. Sí, quién no, no, es una reliquia esto. O de córtale el otro lado. Sentimental. Sí. Oye, una pregunta, Quique. Emparejalo. Sí. ¿Sabes de qué marca es el reloj? Te lo investigo y lo pongo luego en el chat. Ajá. No sé la marca. La marca tiene, me imagino que es... Porque sabiendo... Porque sabiendo la marca, a lo mejor sí podríamos como que intentar saber entre qué época pudo haber sido construido. Okay. Pero sí, normalmente los relojes de pared son por lo mucho muy jóvenes, como de los 1940, más o menos. Oh, este tiene más de... Mira. Su auge. Mi suegro cumpliría en este año 100 años y ya estaba este reloj. Sí, pero digo, no lo tuvo de recién nacido, pues seguramente... No, eran de sus comprado. Papás. Ajá. O sea, son de los bisabuelos de mi esposa. Uh-huh. Pero sí, bueno, sería interesante. Te digo, porque yo tengo un reloj alemán, es como de 1950, y digamos que más o menos fue su auge de ese tipo de relojes. Investigo la marca. Más Enrique, atrás, Inge, lo que sí te puedo decir es que más atrás en tiempo... no se usaba tanto el péndulo, lo que se usaba antes más eran las poleas, unas poleas de contrapeso, y esos relojes sí son un poco más antiguos, pero tampoco, me atrevo a decir que a lo mejor no llegan al siglo o rozan el siglo. Enrique, bueno, te iba a decir que puedes ir a algún lugar de madera que haga torno y le puedes que te hagan un torno igualito a este, así si quieres emparejarlo. Sí. Uh-huh. Sí, pero fíjate, nunca lo había visto esto así. Es una buena idea. Sí, okay. No, qué lástima. No me había fijado. Okay. Gracias pues por sus comentarios. Comparto el promedio. La foto de Enrique recibió un 7.91. Ok, ¿con quién vamos, Adri? Gracias. Sí, vamos con Fernando Cancino. Ahí está la foto de Fernando. Y lo ponemos y ahorita votamos todos. Ahí está para la votación. Ok, Fernando, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno,
Me acabo de enterar que es vintage, aparentemente. creo que la tengo acá. En realidad es como de cuero, pero la primera vez que la saco y me encuentro con eso. Y me sorprendió. Bueno, yo tengo la mesa de la PC, de la computadora, de vidrio negro, y siempre dije que voy a hacer una foto ahí para reflejarlo. Bueno, esta fue la primera y última vez que hago eso. ¿Por qué? Porque me morí trabajando sacando las motas de polvo de la foto. Porque lo limpié el espejo. La radio, limpié bien el vidrio, pero hasta que no lo ves en pantalla no te das cuenta la cantidad de motas de polvo que tiene. Y bueno, fue una experiencia, ya sé lo que se siente hacer un reflejo así. Ok, bueno. A ver, Maye, ¿qué nos puedes comentar de la foto? Ay, pues a mí me encantó, aunque sea vintage, me encantó la foto, me encantó el reflejo que lograste. Todas esas pelucitas que comentas que salieron en tu foto, pues lo editaste muy bien, porque no se ve nada de esas motitas. Creo que sí cuidaste mucho. Nada más un poquito se te fue el pincel del lado izquierdo, para quitarle bien, porque se ve así como que el rayoncito del pincel que supongo has de haber ocupado para aclarar, bueno, no, más bien para obscurecer un poquito, pero me encantó esta foto desde que la vi. Pues yo sí diría que es antiguo, pero pues dejémoslo en vintage, si no la juez de caramelo nos va a regañar. Entonces, no. A mí me gusta todo lo que hiciste, me gusta el reflejo que lograste sacar. Nada más una cuestión, yo lo hubiera, lo hubiera volteado la foto para que se viera de izquierda a derecha. No sé si me explico. Pero como dices que ya no quieres sacar esta foto, pero vuélvela a sacar. Mira, así de que se vea de izquierda a derecha. Bueno, te voy a comentar algo. Iba a ser un... Ay, no me sale cómo se llama cuando apilás muchas fotos para sacarle... Un stacking. Stacking up. Eso. Bueno, iba a hacer eso. Saqué una foto que se veía todo el reflejo completo. Saqué varias de esas. Y aparte saqué otras. Bueno. Pero cuando las empecé a ver, me gustó más esta que las otras. Pero bueno, ya había hecho todo el otro trabajo. Cuando la pongo en Photoshop y me las apila, se me cerraba el programa y era como que era lo que me faltaba para tomar la decisión de agarrar esta, que era la que más me había gustado. Claro. Y bueno, y por eso también. Así como la tienes, esta. Pero nada más que lo hubieras invertido horizontalmente. Exacto, así como está. O sea, en Photoshop solo. Exacto, girarla. Voltearla y ya. Bueno, igual en Photoshop lo puedes hacer. Sí, y sí, te digo una cosa. Si yo lo hice, una de las cosas es que vos te acostumbrás a verla así, cuando la invertís en el momento te incomoda, vos te acostumbraste. Y lo otro, para que veas que lo hice eso, me quedaba el nombre, me quedaba al revés si yo lo invertía. Claro, sí, entonces por eso quedó así. Perfecto. Okay. Perfecto. Pues yo, Fernando, te puedo decir que a mí me encantó esta foto. A mí me gustan los colores, me gusta cómo tienes el fondo oscuro arriba, el fondo claro abajo, el reloj tipo oscuro abajo, más claro arriba. Me gusta cómo sale de la esquina de aquí y te lleva, esta línea te lleva al room, directamente al reloj. Todas estas líneas te llevan para acá. La manera que controlaste la luz. Sí, a mí me encantó esta foto. Me gustó como no dejaste el reflejo completo. Mucha gente dice, no voy a dejar el reflejo. No, me gusta así como está. Así como está. Así que no te quiero desilusionar, pero creo que sí deberías seguir usando esa mesita.
Sí, no, sí, no, no importa, no importa el verdad, trabajo. No, el trabajo que me llevó fueron horas, horas de sacar motas de polvo. Ya no, lo limpiaste, ya úsalo. Muchísimo trabajo. Pues sacaste una, para mí, una excelente foto. Sí. Una excelente foto, así que bueno. Qué felicidades. Bueno, gracias, como que el trabajo dio su fruto. Bueno, sí. Muchas gracias. Felicidades. Voy a compartir y el promedio fue de un 8.91. 8.91. Ok, ¿con quién vamos? Gracias. Vamos con Héctor. Ok, aquí está la foto de Héctor. Y ahora pongo para la votación. Ahí está para que todos votemos. Ok, Héctor, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Buenas noches a todas y todos. Bueno, esta es una cámara Brownie. Tengo entendido, yo creo que la segunda Kodak fue en principios de 1900 cuando salió esta cámara y con todo el rollo. Entonces, pues bueno, jugué también pintando, ahora sí que la pinté con luz, con celular, con la luz de celular. Por eso el tiempo de exposición fue de 10 segundos y pues la dejo a la consideración de ustedes. Ok, ¿nos puede ayudar Enrique de Velasco? Ok. Si se encuentra por ahí. Aquí estoy. Ok. Hola. A ver, Enrique, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, la foto me gusta mucho. Estuve a punto de hacer algo parecido, pero sospeché que alguien lo iba a hacer, entonces ya. Ah. Ya había sacado mi montón de cámaras que tengo viejas y todo. Pero la foto me gusta mucho, la iluminación que tiene es adecuada. El fondo negro le da mucha, mucha vida a tu foto. El rollo de C41 en 120, que quizá yo hubiera aguantado que nada más pusieras el puro magazine. Uh-huh. Sin el rollo. Entonces, para darle un toque un poquito más, más vintage. De ahí en fuera, me encanta. Te felicito, me gustó mucho la foto. Gracias, Enrique. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Me gusta mucho tu composición, el manejo de la luz, la distribución de los objetos. O sea, creo que está muy bien pensada esta foto para hacerla una muy buena foto. Pero también coincido que la cámara, si bien estaba viendo que se fabricó en 1936, son 80 y tantos años, sí entra dentro de las antigüedades porque obviamente es una cámara que tú aún la puedes vender a un coleccionista, entonces tiene un valor. Y lo único que también coincide es que el rollo creo que es de una época más reciente, ¿no? Entonces como que tiene esta dualidad ahí. Y yo también lo hubiera dejado solo el carrete solo, sin tanto detalle de la información de la marca, ¿no? Pero si nos olvidamos de todo eso, de que son dos épocas, dijeras, diferente, me gusta mucho la fotografía y sobre todo la composición y la luz. Felicidades, Héctor. Muy buena foto. Gracias. Comparto los resultados. Ahí están los resultados. La foto de Héctor recibió 9.18. 9.18. ¿Con quién vamos? Con Daniel Camacho. Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Ahí está la foto de Daniel y ahorita abro para la votación. Ahí está para votar. Okay, Daniel, ¿qué nos puedes decir de tu foto?
Buenas noches. Bueno, pues este es un edificio que me gusta mucho del centro de la Ciudad de México. Casi todas mis fotos son de ahí. Es un edificio que no tengo el dato bien cuántos años tenga, pero sí, más de 100 años sí los tiene. Y en la antigüedad, en la parte de abajo, era una cafetería que creo que se llamaba Cafetería Continental. Y hoy en día es una tienda Zara, de la ropa Zara. Y bueno, me encanta mucho este edificio, siempre me ha gustado, está en la calle de Madero. Lo quise tomar justo de en medio hacia arriba. Me quise acercar lo más que se pudiera y que luciera bien para que se viera esta majestuosidad del edificio. Además, también estaba estrenando mi filtro ND que me recomendaron aquí que comprara. Y bueno, pues ese fue el resultado. El cielo no estaba quemado, pero estaba muy plano. Entonces, la verdad, sí sustituí el cielo. Pero bueno, pues todo lo demás es naturalito. Entonces, eso es lo que puedo decir de mi foto. ¿Nos puede ayudar quién? ¿Alberto Figueroa? ¿Estás por ahí, Alberto, para ayudarnos? Perdón, me he tenido una llamada rápidamente. Ah. Entonces, por eso me tardé en decir, pero voy a colgar. Pero bueno, ya estoy aquí. Me gusta mucho esta foto, Daniel. Está el edificio, me gusta mucho la perspectiva, cómo te lleva hacia arriba. A lo mejor haberlo centrado un poquito más, nada más. Y el lens flare que está ahí del lado derecho, ¿lo pusiste o estaba en tu foto cuando la tomaste? No, ese es de la foto, ese sí. Es de la foto. Estaba ahí, sí. Me gusta, pero también de pronto como que me hace un poquito de ruido. Si hubiera estado un poquito más arriba, no sé. Pero sí, el edificio se ve padrísimo. A mí los edificios antiguos me gustan un montón. La verdad es que yo soy fan de los edificios antiguos. Entonces está muy bonito. Qué lindo el remate de la parte de arriba. No sé si luego tengas una foto del detalle de arriba que se ve que va a estar precioso. Pero sí, me gusta mucho esta foto. La verdad es que me parece muy bonita. Como el triángulo que se forma está muy padre. Muchas gracias por tus comentarios, Alberto. Sí, Daniel, creo que es una foto imponente por, como tú dijiste, representar la majestuosidad del edificio. Trataste de tener un ángulo que te favoreciera muchísimo para esto. Esta parte frontal con los dos laterales creo que funciona muy bien. Lo hiciste casi coincidir, aunque un lado está más con más dimensión que el otro, creo que ahí en un recorte nos ayudaría precisamente para quitar lo que Alberto estaba comentando de los destellos estos de luz que tienes aquí en tu foto, porque finalmente si son muchas veces reconocidos los destellos como un toque muy especial para las fotografías, como los destellos que tenemos casi en el pilar derecho, en la parte de frente, le dan un toque muy especial a la fotografía, pero cuando ya está tan, digamos, marcado en tu foto que te está quitando detalle y es un golpe de luz muy fuerte, pues sí le afecta un poquito también. Entonces, creo que aunque así me gusta tu foto, yo sí traté de hacer un recorte para hacerlo todavía mucho más intenso para eliminar, porque obviamente tendrías que hacer un retoque paso a paso de la perspectiva esta para poder sustituir esos destellos que tienes ahí. Esa es mi recomendación, o recortarla y porque finalmente sí son un punto que te roba mucho, mucho interés y pues sí son muy llamativos, ¿no? Pero tu foto es una muy buena foto y me gustó mucho. Muchas gracias, Dani. Me preguntan a qué hora la tomé. La tomé a las 9 de la mañana más o menos y también sí me gustaría tomarle de noche, creo que también luciría muy bien. Y bueno, pues muchas gracias por su comentario. Se ve precioso el edificio en la noche. Sí. Daniel, ¿tú usas Lightroom? Sí, uso Lightroom y Photoshop. En este caso sustituí el cielo con Photoshop. No, yo no por el cielo, pero en Lightroom tiene una cosa donde tú puedes traer un poquito la perspectiva y podrías haber enderezado un poquito más el edificio. Y creo que tú, juega con eso, está casi al final en el menú a la derecha.
y puedes escoger donde lo puedes traer en la parte del edificio un poquito más hacia adelante y creo que también le va a dar más fuerza. Sí, en okay. Photoshop también lo tienes esa opción. Photoshop, ¿no? Ok. Sí, en los dos, sí. Para arreglar un poquito la perspectiva y creo que le da más fuerza porque se le... Creo que una de las partes más interesantes del edificio es esta y está como un poquito echada para atrás y con la enderezas eso se va a ver, le va a dar más importancia. Ah, muy bien, muchas gracias, Antonio. El promedio fue de 7.91. El promedio de la foto de Daniel fue de 7.91. Perfecto, muchas gracias por sus comentarios. De nada. ¿Con quién vamos, Adri? Vamos con Elena. Bien, esta es la foto de Elena. La pongo y ahorita vamos a votar. Ahí está para que todos podamos votar. Ok, Elena, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Bueno, una foto que hice ahora que estuve en Zacatlán. Antes de llegar a Zacatlán hay un, ahora sí, una pequeña desviación y esa zona se conoce como San Pedro. Y pues cuentan, ahora sí, quienes narran la historia de Zacatlán, que fueron los primeros asentamientos de lo que sería ya el Zacatlán colonial. Por alguna razón no se quedaron ahí y se mudaron, digamos que hacia el otro lado de la barranca donde ya se quedó el asentamiento. Esto se le conoce como pues los paredones, era como el primer intento de la primera iglesia que se iba a fundar por parte de los franciscanos. Y bueno, pues la tomé, días nublados en Zacatlán, el cielo así medio ya casi para llover, pero con un poquito de luz. Y pues he de confesar que a partir de la definición de Adri, yo la mandé como libre, pero pues creo que sí entra como objetos antiguos. Claro. Por lo menos como edificio antiguo o parte de. Vamos a llamar a quien nos... Abraham. Abraham, que nos ayude, ¿ok? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustó mucho la fotografía, me encantó ese cielo también que le da más espectacularidad a la fotografía. Aunque creo que a mí me hubiera gustado más hacerla como panorámica, me hubiera gustado más que las líneas llevaran hacia el fondo. Y como que siento que le falta algo, o sea, como que, no sé, otro objeto, algo que me llame más la atención, porque sí me gustan mucho las paredes, pero no sé, una puerta, una... No sé, un algo, como que sí siento que le falta algo. Pues es que no hay nada. Pero del otro lado. Del otro no, lado, pues es que literal son esos tres muros los que quedan en pie. O la puerta, no sé. No, esas, parte de esas curvitas que están ahí, una de ellas era como la puerta lateral de lo que sería una iglesia, pero de ahí no tiene nada. Sí, o sea, no hay absolutamente sí. Nada. Se llegan a ver un poquito sobre el muro que se ve a la derecha, lo que correspondería a los nichos para los santos, pero... Fíjate que era lo que te iba a decir. Era lo que le iba a decir a Elena, que ahorita lo que comentó Abraham, bueno, definitivamente sí es una antigüedad, sí se coincide, sí está en el tema, por supuesto no es libre. Pero, y yo detalladamente me puse a buscarle precisamente eso que buscaba Abraham y yo encontré esa cruz justo en el centro de tu foto. Es una cruz que le da ese punto focal, lo que sí a lo mejor para cuando la puedas editar darle un poquito más de luz a esa parte, porque ahí. El punto focal sí lo tienes, está esa cruz que se me hizo pues...
qué raro, que justo encontraste, pensé yo, ¿no? Justo encontraste el detalle dentro de todas estas pues, paredes que nos reflejan nada más lo antiguo. Entonces, creo, a mí sí me llamó mucho la atención, fue coincidencia, pero ahí lo tienes, entonces solamente es resaltarlo un poquito más. Fíjate que ahorita que dices esa ampliación, me agradó bastante, pero como ampliación, sí, mira, realmente como un recorte, ahí ¿no? Me agradó bastante, bastante, bastante. Sí. Y es lo que te decía, sí, también, que uno un poco más panorámica, incluso ya las líneas de abajo ya te llevan hacia la cruz, pero exacto, sí, ese uh-huh, realmente sí sería el punto, pero sí, uh-huh, yo creo que sí se ve demasiado grande, al hacer ese recorte se ve padrísimo. Ok, sí, tienen razón ahí. Uh-huh. Okay. Y resaltamos el punto este focal que te estoy diciendo. Sí. Sí. Ok, voy a compartir los resultados. Y los resultados de la foto de Elena fue de 8.2. 8.2. ¿Qué, a qué hora lo tomó? Híjole, la verdad es que no me acuerdo, pero debió ser como las 2 de la tarde. Porque esa mañana fuimos a un pueblito que está cercano ahí, que se llama San Miguel, y llegamos más o menos como a las 11, pero está como a 40 minutos de este lugar. Entonces, en lo que bajamos, desayunamos y después regresamos, pues ya eran como las 2 de la tarde, más o menos, yo creo. Lo que ayudó fue el cielo nublado, que le dio un... Sí, el cielo nublado, y bueno, a veces el cielo nublado allá es... Ahora, si hay mucha neblina y se vuelve muy blanco, o sea, es un mamotreto ahí blanco, 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 pero en esta ocasión estaba como ya cargadito de agua, y pues ese tono azul entre grisáceo y demás, pues a mí también me gustó el sol. Sí, aquí tienes un círculo cromático muy bonito, todos los colores análogos. ¿Sí? Ok, pues ¿con quién vamos? Sí, vamos con Martín. La selfie frustrada que no me la dio. Hola. Hola. ¿Qué hay, bueno, la foto de Martín? Espérate y ponemos para que todo el mundo vote. Sí. Ahí está, para que todo el mundo vote. Ok, Martín, ¿qué nos puedes decir? Bueno, esa es una foto de un recorrido que organicé al centro de la Ciudad de México y fue dentro de los festejos del 109 aniversario de la Revolución Mexicana y trajeron a esta locomotora que le llamaron Petra. Le pusieron Petra porque en honor a una señora que se llamaba Petra Herrera, que estuvo combatiendo, pero se disfrazó de soldado. Entonces, en honor a ella, le pusieron Petra. Okay. La foto la quise poner en blanco y negro. Digo, así la tomé a color y la pasé en blanco y negro. Sentí que nos podía dar una presencia más fuerte, ¿no? Lo único malo es que sale ahí la Torre Latino. Ok. ¿Qué? A ver si Lucy, ¿nos puedes ayudar a comentar la foto? Uy, esta foto me fascinó, me encanta el efecto de la luz, me gustó mucho, a mí no me molesta la Torre del Latino, lo que me molesta es el anuncio del póster de enfrente. Pero de ahí en fuera me parece muy bonita la foto. Gracias. ¿Cuál es el anuncio que dices que te molesta? El que está ahí al lado de la locomotora. Ahí mero, donde está tu dedo. Eso. Yo creo que si hubiera... No, pero ¿sabes qué? Si te fijas es... un cambio de vía. Cambio de vía fue lo que yo vi, sí. Ajá. Que más o menos va con la locomotora. Sí, lo quisieron poner ahí para darle más, que se vea más realista.
Pero sí, efectivamente, en el cambio de vía pusieron el letrero de la descripción de la locomotora. La descripción. Ajá. Sí, no sé, estaba yo pensando si lo hubieras tomado de otro ángulo para evitar eso. Si hubiera, vaya, es mi opinión personal. Sí, no, está bien. Uh-huh. Fíjate que del otro lado no la podía tomar porque estaba toda la gente. Ah. Entonces, por eso me vine del lado derecho. De hecho, si te fijas, al final de las barras que están para proteger, se ve un poquito ahí lo editado. Ajá. Había tres vigilantes y los borré con Photoshop para que se vea más limpia la foto. Claro, sí. No, está muy bonita tu foto. A mí me encantó. Gracias, Lucy. De esas fotos que la ves y luego te causa impacto. Gracias. Ahí no, me faltó borrar las luces de abajo, los reflectores. Sí, es lo que estaba viendo, ahorita las estaba yo viendo. Sí. Uh-huh. Yo, Martín, te puedo decir, a mí me gustó mucho, mucho esta foto, me gusta la perspectiva que le diste, los rieles salen aquí de la esquina, nos llevan hacia la locomotora. A mí, en verdad, no me molesta mucho la Torre Latina, es decir, esa no me molesta mucho, me gusta los edificios, como están en el centro histórico de la Ciudad de México, entonces estos edificios también deben tener más o menos la misma vida que la locomotora, entonces como que todo encaja. Me gusta donde pusiste un F cerrado que te dio, las luces te salieron como estrellita. Es decir, me gusta cómo está el cielo, es decir, no está completamente negro, sí tiene un poquito de nubes, es decir que el cambio a blanco y negro creo que quedó muy, muy bien. A mí me gustó mucho esta foto, es decir, y creo que en la edición, sí, a lo mejor estos poquitos aquí lo hubiera podido quitar para que se viera más natural. Ajá. Pero creo que a mí se hace una excelente foto. Gracias, Toño. Y voy a compartir los resultados. Tu hermano quiere saber los parámetros. La tomé con una cámara Canon T7i. La longitud focal fue de 22 milímetros, un F7.1 y el tiempo de exposición fue medio segundo. Okay. Y el promedio de la foto de Martín fue de 9.42. 9.42. Yo esperaba ya mi 10. Gracias a todos. Y las luces. Excelente foto, Martín, me encantó. Gracias, Adri. ¿Con quién vamos? Vamos a llamar a Enrique de Velasco, ¿verdad? Enrique Velasco, ¿dónde está la Enrique Velasco? Ahí está la foto de Enrique Velasco y pongo para que todo el mundo pueda votar. Ahí está, para que todo el mundo pueda votar. Y okay, paro la votación y Enrique, te voy a decir una cosa, te vamos a aplicar lo mismo que aplicamos con Xochitl. Esta foto la vimos para cementerios. Fue la foto de cementerios. Sí. Entonces no la vamos a calificar nosotros. Perfecto. Si quieres, déjame darte, puedo dar el promedio de que le dieron las personas, todos los participantes. Ahorita te doy el promedio. El promedio fue de 9.04. ¿Ok? ¿Con quién seguimos? Con César Camacho. Ok. César Camacho, es César García. Daniel Camacho. Ay, perdón. César García, sí. Ok, César García, ahí está la foto. Gracias, Mali. Ahí está la foto de César. Ok, y ahorita lo abro para la votación.
Una disculpa porque se me fue un logotipo ahí que no tenía que ir. Ok, pues ahí está para la votación. Ok, César, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Hola a todos. Bueno, la fotografía la realicé en un intento que hicieron para recuperar el día de la Guerra de las Flores en el Zócalo. Hicieron una como un paseo de autos antiguos. En este caso, me parece que sí cumple con los 100 años este auto, porque ni siquiera es un modelo T. No sé qué año podría ser este auto, pero sí es bastante antiguo, aparte del señor que está arriba. Me pareció un momento curioso y un poquito difícil también a la par, porque estábamos compitiendo mucho los demás fotógrafos que nos encontrábamos en el lugar. Incluso por ahí hay un fotógrafo que, si se dan cuenta, está atrás de la señora. Está en medio. Sí, exactamente. Pero la verdad es que fue un buen momento. Me parece que tiene un F5 de la fotografía y con un ISO 100, con unos 50 milímetros, pero con un sensor recortado de 3200. O sea, entonces son como... No da el rango de lente, ¿no? Como debería de ser. Creo que el señor es el arquitecto Limón, el dueño del Museo del Automóvil. Ah, sí. No sabía. Sí, es el dueño del Museo del Automóvil. Ah, creo que ya. Sí, así es. Es todo un personaje. Sí, todo un personaje. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? Enrique Porter. Enrique Porter, ¿qué nos puedes decir de la foto? Ya que estoy acá, ¿verdad? Sí, ya que lo conoces. Sí, lo conozco. Bueno, el arquitecto es toda una personalidad. Tiene varios autos. Es conocido por el conocimiento que tiene de autos antiguos. Este auto es de... quizás sea su preferido y el más antiguo que tiene. Me hubiera gustado una perspectiva más del automóvil, que se notara más. Es una muy buena foto y se ve el panorama de qué se trata con toda la gente que está alrededor. Estuve en ese evento hace algún tiempo y se me hace buena foto. La siento un poquito iluminada, más iluminada de lo normal, pero en realidad es una buena foto. Felicidades, César. Sí, y yo estoy de acuerdo totalmente con Enrique. A mí me gusta mucho el momento que captó, lo bien que encuadró el automóvil a las personas, dejándonos también admirar un poco, porque es imposible, digamos, que si estamos tomando una celebración como esto, un desfile de este tipo, pues eliminar a toda la gente de atrás. Entonces me gusta que también tengan su protagonismo para que nos den una idea del ambiente en el que están ellos todos participando ahí. Entonces me gusta la gente, me gusta el encuadre del vehículo, me gusta que captó mucho, tuvo el momento en el que los dos personajes y lo miraron de frente, entonces la hace más atractiva todavía la foto. Sí, yo revisé, no hay altas luces, me imagino que era, obviamente vemos a señores atrás, todos con paraguas y todo el horario, pues muy difícil para estos detalles, sobre todo en el vestido de ella que perdemos estos detalles, pero aún así no es algo que no molesta y que está bien logrado aún así. Entonces es una muy buena foto. Gracias, gracias. Desgraciadamente ahorita no pude escuchar los comentarios, me desconecté, la señal está muy, muy mala. Ay, mañana no la repetición. Mañana sí, muchas gracias de todos modos. Sí. Okay. Pero fueron buenos comentarios. Gracias, Margarito. ¿Con quién seguimos? Vamos con Andrea Moro, es nueva. Ok. Andrea. Ok, Andy, primero bienvenida, Andy. Nos da mucho gusto que nos estés acompañando.
Si quieres, antes de que votemos en tu foto, cuéntanos un poquito de tu interés por la fotografía y después vamos a votar y después nos hablas de tu foto. Hola, muy buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias y gracias a todos. Para mí es una experiencia muy, muy nueva estar con ustedes. La verdad es que mi gusto por la foto es como un hobby. Sinceramente estoy iniciando, estoy aprendiendo apenas en, bueno, todo lo que tiene que ver con luz, enfoque, velocidad, todo esto estoy aprendiendo. A mí me gusta mucho la edición y pues básicamente estoy muy emocionada por estar dentro de este grupo y pues ver todos los trabajos, qué bonitos trabajos, déjenme decirles a todos muchas felicidades y gracias, gracias por integrarme a este grupo. Pues bienvenida, vamos con la votación. Ahí está para que todo el mundo pueda votar. Y que nos ayude Fernando a opinar. Ok, Andy, ahora háblanos un poquito de tu foto. Ah, bueno, pues es una foto que hice turisteando en la Ciudad de México. No sé si algunos lo han visto, me imagino que sí, a lo mejor no se recuerdan, pero en el clásico y famoso Sanborns de los Azulejos de la Ciudad de México, en la escalera al subir, ya ven que tienen pues muchos lugares como... Bueno, mucho de lo que es el edificio está como muy emblemático en todo lo que es, pues, la parte antigua, ¿no? Entonces, justo en la escalera está esa lámpara. Y me gusta mucho ese lugar específicamente porque todo lo que es la escalera tiene una profundidad muy bonita. Entonces, bueno, pues, lo tomé de abajo hacia arriba buscando... pues la luz, los tonos del fondo, en fin, eso es. Espero que les guste. Ok, ¿qué nos puedes decir, Fernando? Hola, bueno, bienvenida. Bueno, me gusta mucho, me gustan los colores, me gusta ese dorado que contrasta con el azul, el encuadre, es, sí, como medio, me gusta, lo que sí me hace ruido es esto de que me gustaría que esté todo enfocado lo que es la lámpara, pero bueno, no sé, eso es algo por ahí personal, pero sí, me gusta mucho. Okay. Sí, yo te puedo decir, a mí me gusta el ángulo que lo tomaste, me gusta como tienes los colores complementarios, tienes el azul con el café, son colores complementarios y creo que hace eso que la lámpara resalte de la foto. Enseguida le da mucha textura, mucho color, vividez a esa lámpara. Me gusta, entiendo el punto de Fernando, que sería interesante que toda la lámpara estuviera enfocada, pero creo que a todos nos hubiera pasado que el fondo también hubiera estado enfocado y nos hubiera distraído. Es decir, uh-huh, que no me molesta que toda la lámpara no esté enfocada, porque así el fondo no está enfocado y me resalta más la lámpara. Creo que es una foto difícil de tomar, porque tienes la luz de la lámpara que muchas veces te quiere quemar la foto. Así que creo que controlaste bastante bien la luz. A mí se me hizo una muy buena foto. Felicidades y bienvenida, Andy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y comparto los resultados y la foto tuvo un promedio de 8.53. 8.53. Okay. ¿Con quién vamos? Vamos con Ángel Tenorio. Ok, vamos con Ángel. Ok, ahí está la foto de Ángel y ahorita lo abro para la votación.
Está para que todo el mundo vote. Ok, Ángel, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Esta fotografía, esta es una cámara que me obsequiaron una señora ya muy grande, cubana, y es una cámara espía. Esta cámara... una Minox. A bien no me dio toda la historia, pero era una persona que estaba muy conectada con el poder en esa época. Entonces, ahí la tenía y sabía que a mí me gustaba la fotografía. Y me dijo, no, pues te la voy a regalar. Y un día que estaba ahí con ella, me la sacó y me la obsequió. Entonces, esta tiene dos cosas que, pues es la Minox que fue en la Guerra Fría y fue muy famosa. Fue catalogada como cámara espía. Y estaba bien conservada, inclusive traía este que es el exposímetro y la cámara funciona. Tuve nada más un solo rollo, pero no he conseguido más, porque la verdad sí vale la pena tenerla ahí y es un buen recuerdo de esta persona que me hizo favor de regalármela. Y está funcional, la verdad la cuidó, la tenía súper cuidada. Okay. Esa es la historia. ¿Quién nos va a ayudar? César García. Ok, César, ¿qué nos puedes decir de la foto? La verdad es que me gustó mucho la composición, el cómo acomodaste los elementos de la cámara con su estuche, porque aparte se aprecia, por ejemplo, hasta la parte de la cadena que está amarrada a su estuche, ¿no? Se ven los detalles de eso. Además de que me imagino que es un elemento muy pequeño, siendo que es una cámara espía, ¿no? Y la parte de darle la parte de blanco y negro me gustó mucho porque no tiene zonas quemadas. Parece que puedes distinguir los diferentes niveles de blanco hacia un tono de negro, pasando por toda su gama cromática del gris, ¿no? Me gustó mucho, muchas felicidades. Gracias. Sí, yo coincido. La composición está fabulosa. El convertirlo a blanco y negro también me gusta mucho. Resalta mucho pues, la cámara, los detalles de la cámara, sobre todo los detalles de los estuches. Esta cámara, por lo que yo pude ver, fue fabricada en la misma fecha que la cámara que presentó Héctor. Entonces, si bien pues estamos hablando de un objeto de más de 80 años, que además yo vi que todavía se vende por internet, entonces sí es una antigüedad y además es un objeto de colección. Entonces, creo que sí está en el tema y me gustó mucho, te digo, cómo le diste su espacio a cada objeto y eso, la iluminación también, me gusta mucho, la textura. Es una excelente foto. Gracias, Adri. De nada. Pues comparto la votación. Aquí están los resultados de la foto de Ángel y el promedio fue de 8.34. El promedio fue de 8.34. ¿Con cuál vamos? Vamos con Xochitl. Esta es la foto de Xochitl. Hola, buenas noches. Buenas noches, Xochitl. Hola. Ahora pongo para que todo el mundo pueda votar. Esa fue foto libre. Ok, Xochitl, ¿qué nos puedes decir de la foto? Esta es una foto de la serie que hice para el proyecto de Efímera. Y en realidad esta foto me gusta muchísimo. Se ve un poquito, no se ve bien el farol, pero recuerdo que sí estaba completo, no sé si
si ahí salió recortada o algo, pero el farol se veía completo, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? La tomé a las 5:30 de la mañana en el Zócalo y es una de las que más me gustan de esa serie. Ok, y que nos ayude a hablar de la foto. A ver, Mari Carmen. Ok, buenas noches. Buenas noches. Me gusta el contraste, me gusta el detalle del farol, aunque no se ve completo. Yo creo que aquí lo más antiguo, bueno, es de lo más antiguo el farol. Tiene personalidad el chavo. Y sería un pachuco, ¿no? Así se llamaba. Sí, entonces sí. Está bien enfocada, me gusta la iluminación, o sea que está muy bien. Sí, a mí me gusta a la hora que lo tomaste, esa hora le da mucha vida a esa foto porque nos hace lucir antiguo por la luz que tenemos, esa luz amarilla que le da al edificio del Zócalo de Puebla. Me gusta el rojo, este resalta completamente, te está manteniendo en un lado de los colores análogos. A lo mejor lo único que a lo mejor yo lo había tomado un poquito más amplia para que tener un poquito más de espacio aquí, un poquito más de aire aquí, como que siento que se nos está yendo por la posición que tiene, como que se nos está yendo hacia este lado. Entonces, es lo único que yo puedo decir, como o tratar de haberlo puesto del otro lado del poste o algo diferente, pero sí se me está yendo un poquito de ese lado, pero me gusta mucho la foto, me gusta mucho la foto. Gracias, Toño, gracias, Carmen. De nada. Y comparto los resultados. Aquí están los resultados de la foto de Xochitl. El promedio fue de un 8.15. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Con quién vamos? Vamos con Moraima. Ok, Moraima. Ok, ahí está la foto de Moraima. Hola, buenas noches. Buenas noches, Moraima. Un poquito tarde, me conecté un poquito tarde, así que yo creo que esto, entiendo que si no tiene 100 años no es foto antigua, ¿verdad? Okay. Vamos con la votación, ahí está para la votación de la foto de Moraima. Ah, sí está recortada. Ah, no. Perdón. Ok. ¿Qué nos puedes decir de tu foto, Moraima? Yo creía que era antiguo. Bueno, no es antiguo, yo creo. No. Debe de ser de los años 50. Vintage. Era de mi mamá. Lo heredé de mi mamá. Y bueno, es este péndulo que me gusta que el 12 está abajo, el 6 está porque es para que tú lo voltees y veas la hora así. Ah, claro. Está al revés para que tú puedas ver la hora tú misma. Y bueno, me gusta, es uno de los, aparte de ser un recuerdo, me gusta mucho ese objeto como tal, como el objeto. Y bueno, pues lo puse blanco y negro para que el color de la piel no molestara o no sobresaltara sobre el objeto que es de ese color. Es así. Pues ya. ¿Nos puede ayudar Fernando Cancino? No ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, ya pasó. Ah, entonces vamos con Daniel Murúa. Él no ha pasado. Ok, no. Ok. ¿Estás por ahí, Daniel? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos. Sí. ¿Qué nos puedes, cuál es tu opinión de la foto? Bien, me gusta, se nota que me gusta porque hay un complemento entre el collar y la piel de quien lo usa, se nota que es una piel de una persona mayor, me gusta que esté en blanco y negro,
eso le da también una como le da sentido a que es algo antiguo, entonces me parece una muy buena foto. Okay. Gracias. Sí, a mí también me encantó mucho lo creativo que está la foto. Me gusta mucho que te lo hayas puesto, que se lo hayan puesto. Me gusta también que la ropa que envuelve aquí los hombros y demás, pues también es como algo tejido, como una chalina, como algo también que nos remota a algo pues vintage, algo antiguo. Y me gusta mucho, te digo, la composición exactamente cómo está posicionada en el centro. El reloj me gusta en blanco y negro. Creo que le hace falta un poquito de foco. Me hubiera gustado que el foco estuviera o bien en la parte de arriba de la casita de este reloj, o para que se notara la nitidez de los números también. Entonces, eso es lo que yo veo. Ah, mira, ahí sí se nota un poquito más. Pero creo que es una muy buena foto. A mí me gustó mucho. Sobre todo, te digo, la composición y la creatividad de que no lo pusiste en una tela, ya sabes, como para que se viera la cadena y demás, sino que está puesto. Eso me gusta mucho. Uh-huh. Felicidades. Sí, y Moraima, lo que había dicho Adriana, esto es vintage por la edad. Pero creo que lo que tenías puesto también se veía un poco vintage, así que creo que uno sí va con el otro. Es una mantilla de estas que se usaban para la iglesia. Para la iglesia. Es una mantilla, perdón, o es una mantilla, y yo tuve uno de estos cuando tenía yo como 21 años, parecido. O sea, esto debe de haber sido de hace como 55 años. Ok. Sí. Perfecto. No por intervenir. No, gracias. Ok, ¿con quién seguimos? Ah, bueno, deja compartir los resultados. Aquí están los resultados. Los resultados de la foto de Moraima fue de 7.95. 7.95. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias. Okay. Vamos con la siguiente. Alberto Figueroa. Okay. Esta es la foto de Alberto Figueroa. Y ahorita la abro para la votación. Ahí está, para que votemos. Okay, Alberto, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Pues bueno, que es una foto que también da Atlixco hace unas cuantas semanas, es muy reciente. Es parte de una fábrica textil, está junto a una vieja turbina, y es justamente la caja que sacaba los cables de distribución que iban hacia el transformador para alimentar precisamente a esta textilera. Ya ahora está completamente cerrada, es ya más bien un lugar como para hacer fiestas, es un jardín para fiestas. Pero conservan justamente algunos elementos, como la turbina precisamente, como esta caja de distribución de cables, las piezas de blancas que están al fondo y que no existen en la parte del frente, es porque eran de, ¿cómo se llama? Porcelana. De porcelana, gracias. O de Saja, y ya estaban rotas, por supuesto, ya se rompieron con el paso del tiempo y sobreviven las de... La del fondo, pero bueno, me gustó así la caja, el óxido y cómo se veían así unas caídas, unas levantadas, y ahí se enfoca en el fondo. Ciertamente lo tomé con un lente 18-135 y me gustó así como esta parte así de como caótica, como vieja y como abandonada, ¿no? Esa es lo que puedo hablar de mi foto. Ok, que nos ayude Arturo Galicia para hablar de la foto. Hola. Hola, Arturo. Bueno, a mí la foto me llamó la atención la primera vez cuando la vi, no entendí qué era. Gracias por
explicación. Me gusta el detalle de la imagen, cómo logras captar partes de este, de esta parte. Sin embargo, creo que a lo mejor, no sé, a mi percepción tiene un poquito de luz, la parte clara de atrás como que hace que se pierda algo de la, esa parte de la cerámica que tiene, ¿no? Y eso verde, no sé si sea una planta o qué sea, que parece que está como que encima. Entonces, eso también me distrae un poco, pero me gusta mucho. Y el contraste del óxido y el detalle que lograste tener ahí es muy padre y muy bueno, ¿no? Y la perspectiva que dan las dos líneas hacia la izquierda y hacia el fondo también me pareció algo atractivo y capta mi atención sobre... porque le da volumen a lo que es. Lo único que sería un poco la parte de atrás que me hace perder ese fondo. Ok. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Arturo, pero y también me gusta mucho lo que dijo Alberto, porque finalmente sí estamos viendo un objeto viejo, ya en desuso, maltratado por el paso del tiempo, pero fue lo que a él le llamó mucho la atención, ¿no? El óxido y todos los elementos ya pues inservibles y demás, pero te hace una buena composición, porque es una fotografía que dentro de todo el caos que mencionaste, porque yo también lo veo, es una foto que sí te detienes a tratar de adivinar qué es. Entonces, cumple su objetivo la fotografía, están posicionados, bueno, el encuadre, me gusta el encuadre que le diste a la perspectiva que tiene este objeto, y bueno, también es una fortuna que lo de atrás esté muy desenfocado con ese bokeh para que no nos llame tanto la atención. Aunque sí, los elementos, los tres de porcelana, creo que dijeron por ahí que eran elementos de porcelana, pues sí adquieren mayor fuerza y también llaman la atención que están, son los mejor conservados de todo este artefacto, ¿no? Pero es una buena foto, Alberto. Así es. Sí, la planta atrás no había forma como de evitarla de por sí. La caja era muy grande de por sí. Uh-huh. Y irme al otro lado... sí había en la otra pared algo que ya estaba como resanado y como renovado y perdía justamente ese chiste, porque sí pensé, dije, ay, que se va mejor la parte porcelana a las partes que no tienen, pero después dije no, porque o sea, esta pared ya remozada, limpia, nueva, contra esta parte que está justamente toda vieja, ¿no? Entonces por claro. Eso se puso el lado y ahí fue. Pues ahí están los resultados de la foto de Alberto. El promedio fue de 7.94. ¿Con quién vamos? Con Vale. ¿Está Vale por ahí? Hola, hola, sí, sí, estoy. Hola, Vale. Esta a ver, foto Rockers ya es... quedó mi cámara, ahí me veo. Bien, bienvenida, Vale. Esta foto es libre. Libre, sí. Y, pero no le quita nada a la foto, entonces vamos a votar. Sí. ¿Ya comentó sobre la foto o me espero un poquito? No, espérate un poquito que todo el mundo vote. Ok. Ok. En esta foto nos va a ayudar a opinar Cris y ya puedes hablar de tu foto, ¿vale? Ok. Bueno, esta foto la metí como libre porque la verdad, a pesar de que las sillas se ven un poco como desgastadas de madera, sentía que pues no quedaba muy bien dentro de la categoría, pero bueno, tampoco quise que se alejara mucho de la temática. Esta foto la tomé en julio de este año en Los Cabos y aunque al inicio siento que el lugar no te da mucha idea de dónde es, era una sala de espera para como un evento. Y me llamó mucho la atención que justo el rayo del sol apuntaba justo a esa mesa. O sea, sí le agregué un poco de viñeteo en la edición, pero fue prácticamente nulo, tal cual se veía así. Y también me gustaron mucho los colores de las sillas y siento que genera como si la mesa estuviera preparada para ti o como si esperaras que alguien llegara hacia uh-huh. la mesa. Y pues bueno, ahí está. Ok, Cris, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, esta foto, para mí lo que, como lo dice Vale, lo que me llama más la atención es la mesa central, la que tiene la maceta o florero, porque hay demasiados elementos, pero sí me jala la vista hacia esa mesa que es la más clara,
y pues nada más. Okay. Sí, a mí me gusta la foto, sí se nota cuál es el sujeto de la foto, como ya lo han mencionado Vale y Cris, la mesa está central, la luz te dio muy bonita a la luz. A mí se me hace una foto que te da mucha tranquilidad, como que quisieras estar ahí tomándote un café. Yo sé que dices que es una sala, que como una sala de espera, pero yo creo que muchos cafés desearían tener este tipo de mesa, porque se me hace algo atractivo, como que quisieras estar ahí charlando con tus amigos. Es decir, que sí me da un sentimiento de paz en ese sentido. Me gusta la viñeta que le pusiste para que no nos distrajera esta parte, así que nos llevara hacia el centro. Me gusta como los árboles también nos lo encierran desde arriba. Así que sí, yo la considero una buena foto y me gustan los mismos colores que está manteniendo en un lado del círculo cromático, los azules, los verdes. Eso también ayuda a que la foto tenga dinamismo. El sol pasando así a través de del árbol también le da mucha vida a esta foto. Muy bien, Vale. Gracias. Y comparto los resultados. Y los resultados de la foto de Vale fueron de 7.73. 7.73. Gracias a todos. De nada. De nada, Vale. Bienvenida otra vez. ¿Con quién vamos? Vamos con Lucy. Esta es la foto de Lucy. Aquí lo más antiguo es la rosa. Vamos a poner para la votación. No, es el reloj, espérate, de mi abuelito. Lucy. Espérate para que todo el mundo vote. Para que todo el mundo vote y después ya ahorita nos hablas de tu foto. Ok, ahora nos puedes hablar de tu foto, Lucy. Sí, ese reloj creo que era de mi abuelita o de mi abuelito, de alguien, y pues lo quise componer, si se fijan, rompí la regla de tres, hice cuatro objetos, el otro, la cajita también es un poquito vieja, o sea, no es antigua, y el perfume de atrás también es de hace muchos años, ya no existe ese perfume. Entonces traté de hacer una combinación de estos cuatro objetos para tratar de cumplir con el requisito para el día de hoy. Okay. Y estoy viendo que en la pantalla no se ve claro el reloj. En mi pantalla, cuando yo lo trabajé y todo, está clarísimo y está muy... Sí, muy... creo que por alguna razón... llegó en baja resolución, ¿no? Llegó en baja resolución, sí. Sí. Ah. Sí, porque no la podemos ver bien. Eso sí. Es todo lo que vemos de la foto. Bueno, okay. Pues no sé por qué pasó eso. Okay. Pero sí, lo estoy viendo ahorita y digo yo, bueno, pero qué feo sí. Se ve. Sí, llegó en baja resolución. Entonces, que nos ayude Daniel Huerta a hablar de la foto. Perfecto. ¿Estás por ahí, Daniel? Gracias, cada noche. Bueno, sí, esa fue la primera que me llamó la atención, la resolución. Me gusta la distribución de los objetos. Perdón, Daniel, no te escuchamos. ¿Alguien podría cerrar su micrófono? Ahora sí, Daniel. Gracias, Adrián. Me gusta la distribución, cómo están distribuidos los objetos. Me gusta, para empezar, el contraste que hace el mantel con el fondo. Me imagino debe ser como una mesa, debe ser la mesa. Y también cómo contrastan los colores entre sí, el rojo con el azul y el azul con el verde. Sobre todo me encanta ese contraste, no sé, me da la impresión como que tiene viñeta. Eso me gusta a mí porque hace que la vista se concentre en los objetos del centro. Sí, eso en particular. Sí, Lucy, qué bueno que nos aclaras lo del reloj y demás, porque yo realmente no pude apreciar, te digo, la calidad de trabajo del reloj o
para decirte cómo vemos esta foto. Lo que sí, qué desafortunado que llegó tan pixeleada y no se puede apreciar. Me gusta la composición. A mí lo único que me llama y me jala mucho, me tengo este conflicto, es en la cadena del reloj, que están tantas hojas abajo que yo no le encuentro sentido, porque si es el objeto a lucir, siento que está con muchos objetos que le están causando ruido. ¿Sí me explico? Me gusta sí. Que sean las hojas de la rosa y que las hojas de la rosa también estén en el joyerito, pero sí siento, a mi punto de vista, que la cadena y el reloj debió haber estado como más limpio, ¿no? Para ser el punto focal de esta imagen. Muy buena observación, sí. Y me gusta sobre todo también la carpeta, que nos está hablando de objetos pues ya antiguos, vintage, pues creo que realza mucho, y como dijo Daniel, la viñeta que está aquí enmarcando todavía más, pues creo que es una buena foto, pero sí me hubiera gustado tener a un sujeto bien definido y me hubiera gustado que hubiera sido el reloj. Híjole, no hombre, qué mala onda. ¿Saben qué? La próxima vez no sé si me podrían avisar por chat. Ok, te aviso la próxima vez. Ok. Uh-huh. Pues comparto los resultados. Y la foto de Lucy tuvo un promedio de 7.95. Ok, ¿con quién vamos? Vamos con Víctor Saldaña. Ok, Bicho. Ahí está la foto de Bicho. La pongo y ahorita ya todos votamos. Ahí está para que todo el mundo pueda votar. Ok, Bicho, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Buenas noches a todos nuevamente. Pues nada, una foto que, bueno, ya después de la explicación de Adri, creo que entra en lo vintage y no en lo antiguo. Sin embargo, pues bueno, hace algún tiempo me fui por ahí por los sapos a curiosear y ve que venden varias opciones de discos y esto, y siempre me ha llamado la atención esa parte. Porque para mí ahora es como el Spotify de antes, entonces creo que antes esto puede entrar en la parte antigua, pero insisto, pues ya después de la explicación ya no entraría. Sin embargo, pues bueno, me gustó el acomodo de los discos, y aparte se me hacen muy buenos discos. Sobre todo también creo que fue eso, la calidad de los discos que son. Pero esos comentarios, pues, gracias. Ok, que nos ayude Elena. ¿Estás por ahí, Elenita? Sí, aquí ando, Toño. Okay. ¿Qué nos puedes decir de qué opinas? Me parece que es una, ahora sí, como un collage de fotografías con las carátulas de los discos. Y bueno, encuentro cierta armonía en colores, ahora sí en el orden que tienen. Me gusta que son seis, aunque... Por ejemplo, noto como la fotografía como muy apretadita, o sea, como que todas las carátulas de los discos, los empaques, pues, están como muy al borde. Probablemente, pues, como él lo mencionaba, en estos lugares, pues, no hay como mucho espacio para poder tener un poquito de aire atrás, o a los lados, o arriba, porque seguramente había otras cosas ahí, pero creo que el enfoque está bien, la luz me parece no tan intensa, no sé a qué hora del día lo tomó, pero me parece una luz bastante cómoda. En general, creo que es una buena foto.
Sí, yo opino lo mismo y estaba a punto de decir qué bueno que no son antigüedades porque todos conocemos a Pimpinela, a Rod Stewart, no hombre, me hubiera puesto a llorar. Entonces la verdad es que pues no, no son antigüedades. Con todo respeto para todos. Estamos de acuerdo que no son antigüedades. No son antigüedades, no. Antiguos los cerros, no son, esos no. Exacto, Pimpinela, pero bueno. Tan jovencitos. Bueno, entonces estamos hablando que son pues unos discos que me gusta mucho la composición y ¿sabes qué? Que este lugar de los sapos que mencionaste a mí siempre se me ha hecho un lugar muy, muy difícil de retratar por tanto objeto que tienes, o sea, como que es una combinación de tantas cosas, pero aquí lograste salvar esta fotografía con este encuadre que le diste, esta composición, me gusta mucho, me gusta, o sea, que están los tres muy bien divididos y obviamente la gama tonal, o sea, tiene su llamativo cada portada, entonces, bueno, la hace una foto, una buena foto, entonces... Y por supuesto es muy reciente la foto, todos ellos son jovencitos. Felicidades. Okay. Y vamos a compartir los resultados. Ahí están los resultados y promedio de la foto de Bicho fue de 7.77. 7.77. Okay. ¿Con quién seguimos? Vamos con Carmelita. Muchas gracias a todos nuevamente. De nada. Vamos con Carmelita. Esta es la foto de Carmelita y ahorita votamos. Ok, Espérate, déjame ponerla para que todo. Ahí está para la votación. Ok, Carmelita, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Mira, cuando hace 8 días me preguntaste dónde estaba yo en Veracruz, ya estoy en Puebla. Y qué entonces bueno. yo ya había yo pensado cuál poner. Pero dije, no sé cuándo vaya yo a irme, por eso luego la mandé. Y esta la tomé en el Museo de los 100 Años de la Aviación en Inglaterra y de la Guerra Fría. Ahí también es muy difícil. Yo quería llevar otro que me pareció muy interesante, una cosa que llevaban en los submarinos. Se sentaban como y arrancaba el submarino, amarraban al submarino, era un como cochecito y le ponían arriba aspas. Y entonces con lo de ver el submarino veían 4 kilómetros, pero para saber si había más, se sentaba ahí un señor con el chaleco de salvavidas amarrado atrás y lo amarraban al submarino y arrancaba el submarino a toda velocidad y lo iba levantando a la persona esta hasta los 120 metros y así con un catalejos veía si había barcos enemigos. Si venían los barcos enemigos, quitaba las alas, cortaba el S y se aventaba al mar y ya cuando pasara el peligro y regresaban por él. Eso estaba bajo techo, pero tienen tantos aviones que ves hasta 4 filas de, en todos sentidos los aviones. Entonces tomé este que estaba afuera. Lo que quise es pues participar. Ok, Carmelita, muy bien. A ver, que nos ayude, Vale. ¿Estás por ahí, Vale? Sí, aquí sigo. ¿Qué nos puedes opinar de esa foto? Pues me gusta como tal el sujeto de la foto, en este caso el avión. Siento que justo es pues bastante diferente a lo que pues a lo mejor los demás mostramos. Siento que me hubiera gustado un poco más que el horizonte, o bueno, en este caso el pasto, estuviera más enderezado, porque como que sí me causa un poquito de ruido, que el avión parecía que está cayéndose, ¿no? Hacia un lado de la foto. Y pues de ahí me gustó que dejara la foto con los colores como que sencillos, aunque a lo mejor un poco de edición hubiera ayudado a que nos centráramos un poquito más en el avión. Y pues ya no sé qué más podría decir. Me parece una foto sencilla.
pero bien. Ok, vale. Pues sí, ¿yo qué le puedo añadir? Mira, yo puedo añadir que, como he dicho muchas veces en la foto, lo primero que hago yo es ver las orillas. A mí esta parte me distrae, yo lo hubiera cortado un poquito más para no tener esas, como que se nos está queriendo meter en la foto. Esta parte de aquí, que es básicamente lo que está hablando Vale, yo a lo mejor lo hubiera también cortado hasta que solo estuviera el pasto, para no tener acera, pasto y el avión, y entonces que el pasto nos hubiera servido de encuadre. Me gusta como el avión viene de izquierda hacia derecha. Me gusta que le dejaste el cielo, porque le da la noción de que es un avión. Yo la cambié a blanco y negro y se veía también interesante en blanco y negro. Se le veía, parecía todavía un avión más antiguo en blanco y negro, y creo que también le da interesante el avión en blanco y negro, porque como el cielo está más claro y tiene las nubes, como que nos jala un poquito más el cielo, y cuando lo pones en blanco y negro como que le da más importancia, se pierde un poquito el cielo y nos da más importancia al avión. Pero yo la considero una buena foto. Gracias. Y comparto los resultados. Aquí están los resultados de la foto de Carmelita. Fue un 7.68. 7.68. Okay. Vamos con Daniel Murúa. Okay. Ok, aquí está la foto de Daniel. Y ahorita vamos todos para estar con la foto de Daniel. Y abro la votación. Okay, Daniel, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Bueno, es una foto de una mujer que en un tiempo compró mi mamá, que ya no está, y bueno, la tenemos como una reliquia acá en la casa. Mi señora también hace costuras, así que ella la tiene, le tiene mucho cariño, así que ahí está en un lugar especial. Y bueno, se me ocurrió como objeto antiguo hacerle una fotografía, para lo cual usé un flash difuminador que está de costado y después tiene otro flash de recorte para darle el volumen. Bueno, los parámetros... además realicé con un F8, pero hice un bracketing de enfoque después en Photoshop para que estuviera enfocada casi toda la máquina, porque si tomaba una sola parte de la máquina, me quedaba desenfocada otra parte con esa apertura. Así que eso es lo que puedo decir, comentar. Perfecto. Que nos ayude. Xochitl, ¿está por ahí, Xochitl? Sí. Voy, perdón. Okay. Pues es una foto que me gusta muchísimo, la iluminación me parece excelente, el volumen que le da la parte de atrás, no sé si usó una lámpara atrás para darle más volumen, y a mí me gusta muchísimo, sobre todo eso, la iluminación, se le ve lo viejo en la rueda, por ejemplo, lo gastado, y eso le da, vaya... como un plus del tema, ¿no? Y la iluminación es lo que más me gustó en esta fotografía. Me parece una excelente foto. Sí, yo estoy de acuerdo con Xochitl. Es una excelente foto. Me gusta mucho la composición, cómo está distribuido, o sea, el cuerpo de la máquina. Me gusta también este fondo que logra unificarse con el mismo azul o negro de la máquina. Entonces nos da esa monocromía muy interesante en la foto y la realza mucho. Me gustan todos los detalles que reflejan el paso del tiempo,
La pintura en sí misma es una excelente foto, me gustó mucho. Felicidades. Muchas gracias. Ok, comparto los resultados. Y aquí están los resultados de la foto de Daniel y fue un 9.0. Fue un 9.0 el promedio de la foto. Muchas gracias. De nada. De nada. Una pregunta para los que saben. ¿Normalmente es en esta posición la máquina a coser o al revés? No, esa era zurda. Esta es zurda, es una máquina sí. Zurda. Ah, ok, sí. Ok. Ok, sí, porque aquí está la cosa del hilo, es decir, esto es lo que sí. Me estaba distrayendo, porque esto se veía correcto. ¿Qué hace pero normalmente así? Yo las he visto siempre a veces, pero es una máquina zurda, entonces, qué interesante. Uh-huh. No, muy interesante esa foto. Que vibra, o sea. Ok. Maye, ¿por qué es una máquina zurda? Porque la ¿cómo se llama? La tela la vas empujando con la mano izquierda, la iba empujando por la mano izquierda y esa máquina es de pedal. Entonces nada más le daban vuelta tantito y con las piernas ponían un pie adelante y otro atrás y hacían el ahora sí que digamos así, le hacían así, no sé si me están viendo en la cámara, pero le hacían así. Y con la izquierda, obviamente iban con la mano izquierda, por eso es una máquina izquierda, con la mano izquierda iban empujando la tela. Si fuera derecha, con la derecha empujas la tela de este lado y la ruedita era de este lado. Por eso es por eso esta máquina es izquierda. No. Sí, mi abuelo fue sastre y tenía una igualita a esa. Pues a lo mejor estaba acostumbrado a mi mamá cosió y tiene una Singer y están de ese lado porque sí, la abuela justamente se mueve con la mano derecha y la tela se mueve ahí. Pues no creo que sea máquina zurda, yo veo que está igualita a la máquina que yo uso, claro que la misma. Claro, es una máquina derecha. Normal. Sí. Yo aclaro que todas las máquinas son así. Yo aclaro que mi mamá no era zurda, así que no. Pero le decían así porque usaban la mano esta para empujar la tela, así. Ok, pues vamos con la siguiente foto. Ahora vamos con la foto de Maye. Ok. Ah, bueno, no quito el este. Y no sé, pues. Aquí está la foto de Maye. A ver, ahí la pongo. Ahora vamos con la votación. Ahí está para que todo el mundo vote. Ok, Maye, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Bueno, pues esta foto es de una iglesia, obviamente. Y hay unas iglesias que tienen unas bóvedas y en la parte central tienen estos pequeños, no son rosetones, son medallones. Y estos medallones normalmente, no todas, hablan un poco de la historia de Jesús. Bueno, esta iglesia se construyó exactamente, se terminó de construir el 15 de agosto de 1384, así es que sí es antigua. Ok, entonces que nos ayude Bicho. Uh-huh. ¿Estás por ahí, Bicho? Se le fue el internet. Acabo de avisar que se le cayó el internet. Ok. Entonces. Que nos ayude. A ver. Pues ya pasaron todos, ¿verdad? Pero. Sí. Ya, Enrique, Adriana. Sí, ya pasaron todos, entonces podemos repetir. Ángel. A ver, que Ángel, ¿nos puedes ayudar? Sí, con todo gusto. La foto me gusta, está muy bien marcada. Me imagino que esta es una bóveda, ¿verdad, Maye? Me comentabas. Es correcto.
cómo se va hacia el centro. A mí me hubiera gustado un poquito más acercarla, tal vez a lo mejor por el tamaño de la... En el zoom no se alcanza a ver muy bien distinguido la parte central, que es el objeto principal. Entonces, como que me hubiera dado más, yo lo hubiera visto con más detalle de esta forma, porque pierde detalle como la tienes. Esa sería mi... Pero la foto está muy bonita. Sí, yo estoy de acuerdo. El lugar, todo el concepto que tú estás tratando de imaginar, me imagino que la tomaste así porque querías que estas líneas nos condujeran a las esquinas, ¿cierto, Maye? Es correcto. O sea, porque si la hacemos más en zoom, obviamente perdemos esta distribución de las esquinas, pero creo que también llama más la atención ahora que lo está haciendo ahí Toño, obviamente impacta mucho, sobre todo para ver los colores también de estas columnas que salen, que tienen los mismos colores del adorno principal aquí, esta flor que está enmarcando el retablo principal que es tu sujeto. Entonces creo que esto está más definido si hacemos el acercamiento. Aunque como composición, creo que lo que tú querías hacer aquí era que coincidieran estas esquinas con estas columnas. No solamente eso, porque si la recorto como la estaba poniendo este Toño, lo que pasa es que no se ve que es un techo, parece que es una pared. Entonces, bueno, esta es una bóveda, y al ser bóveda, que se juntan las cuatro esquinas, ahí es donde está este medallón. Entonces, porque sí vi esa opción, o sea, sí tomé una foto así, pero pues se ve plana. Entonces no se ve esa cosita que se ve así para como profundidad, que era lo que yo estaba queriendo tomar. Okay. Sí, es una muy buena foto. Me gustó mucho y sí coincido en que ahorita podemos ver que hace falta detalle en el sujeto principal, que es este retablo que está ahí, pero me gusta mucho la gama de tonos, la composición en la que está hecha. Es una muy buena foto, Maye. Muchas gracias. Okay. Entonces, comparto los resultados. Y la foto de Maye recibió un 8.55. 8.55. ¿Con quién vamos? Vamos con Julio. Okay. Ahí está la foto y ahorita lo pongo para la votación. Ahí está para que todos votemos. Ok, Julio, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Una de esas veces que uno anda en el centro, cruciendo, me encontré con este portón. La cerradura era un poquito grande, más de lo normal, entonces me asomé y vi que se podía tener ahí algo en el fondo y realmente es como un enmarcado natural, ¿no? Del sujeto que está en el fondo y bueno, quiero suponer que esta puerta debe tener un poco más de 100 años, ¿no? O 200, no lo sé. Y es lo que puedo decir de mi foto. Ok. A ver si nos puede ayudar Enrique de Velasco. Hola, hola. Hola. Bueno, sí, la idea es muy buena, el encuadre que tienes es muy, muy padre, pero no me gusta mucho que está desenfocada el chapetón de metal frontal. Quizá con un F más cerrado hubieras logrado tener más profundidad de campo, porque sí se ve muy... El desenfoque es un poquito molesto ahí. No sé si a los demás les agrade, pero quizá eso sería mi único pretexto. Además, la idea es buena, esos chapetones son muy viejos. Esta puerta tiene fácil 400 años, si no es que hasta más. Ajá. Uh-huh.
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí se me hace, cuando veo la foto, se me hace que el sujeto termina siendo la parte de adentro de la puerta en vez del chapetón. Entonces, como que me dice, entonces a lo mejor me distrae un poco de lo que era objeto antiguo porque no estamos viendo lo que está adentro. Pero el concepto de marcar esa parte de adentro se me hace interesante, donde pasa la llave. No sé si yo siento como que está un poquito caída hacia la izquierda, pero puede ser porque es antiguo y entonces no está bien hecho el chapetón. Entonces, me gusta la foto, pero creo que como que me distrae un poquito porque no es exactamente el enfoque, no termina siendo en el objeto antiguo. Y por no ser un objeto antiguo, pues perdemos también un poquito la textura de la madera y todo eso que podríamos tener con el objeto antiguo. Pero como ejercicio se me hizo muy interesante como lograste resaltar la parte central por medio del agujero de la llave. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí va a ser un poquito difícil poder, aunque hubiera cerrado mucho el diafragma, por la diferencia de distancias entre los sujetos, sí va a ser un poco difícil tener el... Esto hay que hacer stacking si quieres tenerlo todo. Sí, hay que hacer stacking. Haces dos tomas y ya con eso te queda. Pero ya, bueno, ¿no? Si tienes chance de repetirla, inténtala. Sí, lo voy a intentar. Gracias. Bien. Comparto los resultados y el promedio de la foto de Julio fue de un 8.05. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Con quién vamos? Vamos con Abraham. Ok. Esta es la foto de Abraham. Y abro para la votación. Ahí está para la votación de la foto de Abraham. Ok, Abraham, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Hola, buenas noches. Bueno, esa fotografía la tomé en Xochimilco y es un casco de una hacienda. Me gustó mucho la puerta, bueno, la puerta con el balcón y me agradan mucho las haciendas, me llaman mucho la atención. Entonces me gustó lo de ruido del lugar. Convertí la fotografía a sepia para darle todavía un toque más antiguo y bueno, sería lo que podría decirles de mi fotografía. Que nos ayude, que nos ayude Maye. Ok, Maye. Ah, ¿sí? ¿Estás por ahí, Maye? Sí, estoy aquí. Me gusta la foto de Abraham, lo que no me distrae, sino que la siento muy HDR. Me hubiera gustado que fuera no tan editada o no meterle tanto el DHR para que se viera más antigua y más como debería de estar. Pero bueno, es el gusto de Abraham y así está, y si así le gusta, pues está bien. Sí, bueno, a mí me gusta mucho, la considero muy buena foto, Abraham. Me gusta mucho la composición que tiene. Me gusta mucho cómo adorna cada parte, este muro que está adornando a su vez a la puerta con este marco que tiene ahí la piedra, el dibujo, y me gusta que le das ese toque especial en tono sepia. Me gustan las plantas que están abajo, como si todavía en algún, pudiera uno imaginársela en el presente llena de vida, ¿no? Esta es una muy buena foto. Sí considero, igual que Maye, que está muy editada, pero tiene ese encanto que a mí me gusta mucho. Creo que en conjunto todos los elementos y el color la resaltan muchísimo. Entonces es un objeto antiguo perfectamente y me gusta mucho, te digo, la composición y en sí todos los elementos que conforman esta foto. Gracias. Una pregunta. Sí me gustaría saber, por ejemplo, eso de en cuanto a que está muy editada. La verdad es que lo único que hice fue aumentarle un poco el contraste, pasarla a blanco y negro y después pasarla a sepia. Realmente no la edité tanto. Por eso preguntaba,
Y HD, no, bueno, realmente yo no le hice ese tratamiento, simplemente se tomó la fotografía en RAW a color y no le hice realmente tanto tratamiento. Por eso quería saber o cómo es la apreciación para poderlo mejorar, ¿no? ¿Algo le moviste en tu computadora aparte de? No, fíjate que no. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene un rango dinámico muy grande. Y entonces, por tener un rango dinámico muy grande, hace la. Estaba a color con un rango dinámico muy grande. En el momento que lo cambias a blanco y negro, le da un poco de noción de HDR por el rango dinámico que tiene. Y luego lo pasaste de blanco a negro a sepia. Sí, primero hice la conversión a negro. Y el muro también no era blanco, ¿verdad, Abraham? ¿O sí? ¿El muro era un muro de esa foto? Era un muro ya muy antiguo. De hecho, es un casco de hacienda muy, muy antiguo que ni siquiera estaba conservada tal cual. Entonces, sí, pero el color era como marrón o era blanco. No, ya era degradado. Era un color, ajá, pues ya muy degradado por el paso del tiempo. Incluso se ve toda manchada y se ve toda la pintura tronada porque no se ve que era una hacienda repintada, sino claro, se ve algo muy antiguo. Exactamente, sí. Entonces, realmente, así como se ve alrededor, así era como estaba realmente. O sea, sí, por eso. La otra vez también me llamó la atención porque lo mismo me dijeron de otra fotografía que había tomado de un río y tampoco tenía ese efecto. O sea, la verdad es que mis fotos las hago en RAW y no les hago mayor tratamiento más que pues lo básico, ¿no? Bueno, contraste. Y entonces, ¿a qué hora del día la tomaste? Mira, Lucy, esa fotografía estaba llena de árboles alrededor. Si te das cuenta arriba, hay un poquito de luz que era la que se colaba entre los árboles. Sí, estaba, el lugar está uh-huh, increíble. Y la tomé más o menos como a la 1 de la tarde. De hecho, iba uh-huh, con Toño y todavía Poncho nos acompañó en esa ocasión. Sí, porque eso es lo que yo siento, que falta un poquito más de luz que le provoque contraste. Fíjate que me gustó también así con las sombras, sí, porque también siento que... Bueno, y de hecho, fíjate, entre que sí y entre que no, porque precisamente le da un efecto que tuviera el HDR, pero te digo que la verdad no, sí, sí me gustaría que me explicaran un poquito más para También no, depende. Está muy bonita, está muy bonita. Sí, es una muy buena foto. Sí, la foto bonita. A mí me encantó, depende con qué cámara la tomaste. Una Nikon D5600, sensor okay, recortado. Sí. Sí. Y de hecho, sí, pero la foto a mí me gusta mucho. Yo nomás le quitaría el cable, creo que tienes un cable acá arriba a la derecha. Sí, ese cable es el único que yo he quitado. De ahí, esa la puedes imprimir en papel algodón o en papel metálico y se va a ver brutal, ¿eh? Sí, sí, ¿sabes el contraste qué? Perdón. Está maravilloso. Sí, perdón, no la tomé con esa cámara, la tomé con una Sony A68. Es que llevo dos cámaras y esta fue tomada con la Sony. Ahorita que me acordé por ese fue el problema. Pues saca mejores fotos la Sony. ¿Sabes qué? También hay un las cámaras traen un perfil lineal que muchas veces el perfil de Photoshop no es o el de Lightroom no es el correcto. Entonces, si tú tienes la fotografía en RAW y le pones el perfil de tu cámara, le vas a sacar mucho más detalle al archivo. Entonces, se llaman perfiles lineales porque todos los perfiles que te saca Photoshop trae una curva en el perfil. Entonces, con el perfil lineal te queda exactamente flat y tú puedes sacarle los contrastes muy naturales a las fotografías. Mira, me gustaría que si nos hicieras favor de ampliar un poquito más esta cuestión, si bueno, quieres, ya no da tiempo. No da sí tiempo, gustaría, pero en otra podemos hablar de los perfiles. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Okay. Ok, vamos con Daniel si vale Huerta. Gracias. Comparto el resultado. El resultado de la foto de Abraham es 8.6. 8.6. Okay. Vamos con Daniel Huerta. Okay. Esta foto de Daniel Huerta. Y lo abro para la votación. Ahí está para la votación.
Ok, ¿qué nos puedes decir tu foto, Daniel? Sí, bueno, primero estaba buscando como algún objeto antiguo, esto fue el pasado domingo. Bueno, creo que no fotografié algún objeto en particular, pero me gustó. Estábamos en la iglesia de la compañía en el centro y me gustó mucho cómo estaba dando la luz. Eso fue como a las, calculo yo, como a las 6 de la tarde más o menos, cómo estaba dando la luz de la calle. Y bueno, le pedí a mi hija, la menor, que se colocara ahí también para darle como el efecto también de fotografía de calle, pero me gustó mucho el encuadre. Aquí sí le subí un poquito al contraste para que se notaran la textura de los arcos, la textura del piso. Ok. Y que nos ayude, a ver, Lucy, si nos puedes ayudar. Pues me gusta la idea, me gusta mucho cómo está, como dices, el efecto de la luz, está muy bonito el reflejo en el suelo de ella. Algo siento que le falta para darle un poquito más de vida, pero francamente no sabría qué. No sé si otra perspectiva y retratar el portón, no sé qué podría hacer, pero así como está, está muy, muy bien. Esta la convertiste a blanco y negro, ¿verdad? Sí, sí la convertí. Ya sé lo que le falta, una viñeta. Lucy. Ya te extrañaba. Vale, le vas a meter la viñeta acá. Sí, sí, mira, ahí. Yo lo que sí te podría decir, yo a lo mejor hubiera buscado que esta línea, buscar un poquito diferente ángulo, me hubiera ido un poquito más hacia la derecha y hubiera tratado de que esto saliera de la esquina. Y creo que eso nos hubiera llevado con la niña, con tu hija, viendo en ese sentido. Y esto viendo en ese sentido nos hubiera enfocado todavía más. Es como que la pared se me pierde un poquito hacia atrás. Y creo que lo hubiera logrado si, yéndote un poquito más a la derecha, y a lo mejor lo tenías en tu lente porque estabas con 24-120, así que podías haberlo puesto a un 24 o 26, y aún así hubieras podido agarrar a tu hija perfectamente en la foto. Y creo que eso nos hubiera dado una perspectiva más interesante. Me gusta el cambio a blanco y negro, especialmente porque estamos hablando de una sociedad colonial. La lámpara esta sí me resalta un poquito, porque es casi del mismo tamaño que tu hija, y entonces como que está compitiendo cuál es el sujeto principal de la foto. Es decir, que yo a lo mejor hubiera buscado de alguna manera también para que esto me saliera más pequeño, o buscar un ángulo donde más adelante de esto, para que no me saliera, para que no compitiera en tamaño con tu hija. Pero sí la considero una buena foto. Perfecto. Comparto los resultados. Muchas gracias. De nada. Y la promedio fue de un 8.28. 8.28. Okay. Vamos con la mía, Toño. Vamos con la tuya. Okay. Esa es la foto de Adriana. Y lo abro para la votación. Ahí está para la votación de la foto de Adriana. ¿No sale? ¿O ya salió? Ah. ¿Quién salió? Las votaciones, es que a mí no me salía. Ah, no te salía, ok. Ya salía. Ya salía. Ok. A ver, Adri, ¿qué nos puedes decir de tu foto? Sí, bueno, curiosamente esta es la misma iglesia en donde, de la que estaba hablando ahorita Daniel Huerta. La iglesia de la compañía, en la parte interior de la iglesia, y estamos hablando que es una iglesia que fue construida en 1500, y la segunda, la continuación de esta construcción fue en el año de 1700, por lo tanto todo lo que está ahí adentro pues tiene un valor histórico muy importante. Esta es una chapa, una cerradura
pero es de estas cerraduras que son inmensas, son muy largas, van hasta arriba de las puertas con un gancho atravesado, y esa es la parte baja de la cerradura donde embona, pues para cerrar la puerta. Es un, estoy en contrapicado porque es muy alto, y es una foto que no podía ser tomada de frente, sino que tenía que ser de arriba, de abajo hacia arriba, por la altitud de, por la altura de la, en donde está ubicada la, la chapa, ¿no? Entonces me pareció una, toda completa en sí, la cerradura me parece muy hermosa, muy llamativa y muy, o sea, muy antigua, pero quise darle la importancia justo a esta parte en donde entra y se cierra, ¿no? Esta es la parte que más me gustó y le quise dar toda la atención a esta pequeña pieza. Ok, a ver, Martín, ¿qué nos puedes decir? ¿Si nos puedes ayudar? Y a mí me gusta mucho la foto. Y creo que sí queda completamente con el tema. La, el enfoque lo veo muy bien. El color, no se diga, está, está muy bien. Me gusta mucho, Adri, tu foto. Muchas gracias, Martín. Sí. Yo también la considero una muy buena foto, me gusta, queda con el tema, me gustan los colores, los tonos que tiene la, la puerta, la textura que tiene la puerta. Así que sí, yo la considero una muy buena foto. Gracias, Toño. Comparto la, los resultados y los resultados de la foto de Adri fue de un 8.47. 8.47. Okay. Vamos con la tuya, Toño. Ok. Esta es mi foto y abro para la votación. Ok, y comento en la foto, pues esta foto es la corona del rey Humberto I de Italia, que fue el rey de Italia de 1878 a 1900, está adentro del Panteón en Roma, que está, el Panteón es el que está en la Plaza de la Redonda, y fue con el viaje a Roma, entramos a la plaza y ahí está enterrado el rey Humberto y tienen su corona simbolizando su ataúd. Toño, perdón, ¿pusiste la votación? Yo no la vi. ¿Todos la vieron? ¿Ya votaron? Yo sí, ya votaron. Sí, ya la mayoría votó. Yo también voté, okay. Sí, también la vi. Se votaron. Perdón, no, ya tiene no, sueño. No, no me pudiste esclavar, no me pudiste esclavar. No la vi, pero bueno, qué bueno que me que perdón, voy a comentarla. Yo tampoco voté, perdón. ¿Ah, ya ves? Estuvo ahí, estuvo. No sé qué pasó, perdón. Sí, yo no, yo tampoco. Ya tiene sueño, Adrianita, Juan. No, no, no. A okay. Ver, vamos a... ¿Quién nos puede ayudar? Sí, las 11. ¿Poner otra vez para votar? No, yo no. Ya no, ¿verdad? No, porque lo okay. Resetea todo si lo pongo otra bueno, vez. Bueno, de todos modos. Voy sorry a for you. No la voy a comentar, así que no okay. Importa. Pues entonces, yo le pondría excelente, no lo hice. Ahí está el voto de Chavis. Ah, ya. Que nos ayude. Quiere. Algo quiere. Me gustó. Mucho. Cris, que nos ayude, Cris. A ver, Cris. Aquí estoy. Ok. No, pues es una foto increíble que, bueno, al menos para mí, que yo hubiera visto esta fotografía. Está preciosa, es de verdad, es una antigüedad. Y bueno, creo que no le encuentro un pero para poder decir que es una muy buena fotografía, una excelente fotografía. Es todo. Bueno, yo también opino lo mismo que Cris. Está, obviamente está muy cuidado cada la proporción de esta fotografía. Tenemos las mismas dimensiones de cada lado. O sea, está cuidado
todo el, digamos, desde la corona hasta la base, la composición me gusta, el ángulo en el que la tomaste, y pues obviamente la luz también del lugar, que te ayuda mucho a resaltar cada parte de estas piezas. Obviamente se ve el polvo, bueno, los años, ¿no? Entonces, para mí es una excelente foto, está bien lograda. Felicidades, Tony. Ahí está, gracias. Mi votación. Ok, mira, los hubiera dejado votar. No. ¿Ves? Te digo. El promedio fue de 9.11. El promedio fue de 9.11. Ok, dejo de compartir. Y ahora vamos a decidir cuál es el siguiente tema. Tenemos, la próxima semana es movimiento. Seguimos con flores. Después de esa es libre. Entonces, de cualquier, ¿qué tema quieren después de esto? Desnudo. Desnudo. Sí, está bien. Tú sigue así, Enrique, lo vas a lograr. Yo apoyo, ya fue mucho. Nunca se ha propuesto. Ya lo podemos. Sí, muy ya por desnudo. Ya, el señor que sea desnudo, todos los demás que tomamos desnudo lo mandamos libre. Pues sí. Yo sí estoy de acuerdo con Enrique. Bueno, Enrique, consíguenos salvadoras, modelos. Los que no quieran mandar desnudo, que manden encueradas y ya. O encuerados también. Encuerados, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, los que quieran mandar encuerados. Bueno, pero también pueden ser un pie desnudo, ¿no? Sí, claro. Claro. Desnudos, perdonen, pero yo siempre mando desnudos. La de hoy fue desnudo también. Pues más o menos, está, desnudo era no tener nada. Tenía el chal. Está, la tenía chalina. La chalina o la mantilla o esa cosita. Bien, sí, que se quede. Sí, que se quede. No, ¿cómo creen? No vamos a conseguir. Coño, hay modelos aquí. No mandas libre, Adriana, hay que mandar libre. Okay. Pero va, dale. Consiguiendo una encuesta. Ok, mira, si quieres ponemos desnudo. Lo único que sí puedo decir es que a lo mejor para la hora de... Yo lo puedo subir a la página de internet sin problema. En Hablemos de Fotos, porque ahí no me la pueden censurar. Nosotros somos dueños del dominio. Pero a lo mejor para las... todas las otras redes sociales sí tenemos que censurar un poco la foto. Sí, de acuerdo. Hay que poner una pequeña censura, sí. No, sí, bueno, entonces, ¿por qué no? Entonces, ¿para qué quieren el desnudo? Van a censurar y quieren el desnudo. Va a ser autorretrato sensual. Podríamos llamarlo piel. La sensualidad del desnudo. Por eso, autorretrato sensual o autorretrato desnudo. Ok. Entonces, ya así conoceremos a todos. Queda el tema desnudo. Lo logré, con la noción de que... desnudo libre. Más de la claro. Mierda. Siempre desnudo libre. ¿Cuál es? No. ¿Es desnudo o es libre? Eres la opción. Es desnudo, es libre. Tú eliges lo que te quieras. Es que quitar. Siempre podemos mandar libre. No sé, agarras y agüitas los calzones y ya. Sí, siempre puede ser libre. Elena usó una muy padre hace algún tiempo, unas zapatillas y un bolita. Y una, ¿cómo se dice? Toño. O sea, es sugerido, no tienes que meter ahí a un Toño, podemos hacer boudoir en lugar de desnudo y entonces ya va. Ok, si quieres hacemos boudoir o desnudo. Y eso se presta que las damas puedan hacer foto también, no tiene que ser desnudo. Y el boudoir o desnudo, queda boudoir o desnudo, o si no, como siempre, me voy a mandar, ¿cuándo va a ser esa libre? ¿Qué es boudoir? ¿Qué es boudoir? No conozco. Fotografía sensual. Sensual, puede ser con. Ay, ustedes son más erotas que yo. ¿En qué fecha es, Toño? No va a estar Malle, no va a estar Malle. Sí, esa no, o sea, me choca ese tema. Entonces, no, ni de nada. Pero puede mandar libre. Puede mandar libre, sí. Puede mandar libre. Igual podría quedarse solamente una fotografía sensual sugerente sin el desnudo. Claro. Lo logras. Eso se vale. Sensual, claro. Sugerente. Ojalá que no nos las bajen de Instagram ni nos. Pero sí aviso que no. a lo mejor vamos a tener que censurar algunas en el momento. Te digo, en la página nuestra no hay problema.
Pero en las otras, en las redes sociales sí vamos a lo mejor tener que censurar. Vamos a censurar la de Enrique. De acuerdo. La mía. De acuerdo con eso. No, es que, bueno. Hagan una foto en pijama y ya. Claro. Ay, van a hacer autorretratos, todos desnudos de autorretrato. Una escultura desnuda. Toño, pero que sea foto actual, no de archivo. Ah, sí. Uy, sí, ya te fregaste. Claro. Bueno, pues algún feo por ahí lo retraten ya. Cuando teníamos echaron las piedras. No, pues no, ya. Bueno, ¿ese para cuándo es? ¿Qué fecha es? Para mañana. Mañana ponga las fechas. Mañana manda sus fotos. ¿No? 20 de septiembre. Sí, ya para entonces ya te desnudaste, Mayela. No, claro que no, obviamente esa fecha no voy a entrar, gracias, bye por participar. Nadie, ¿había alguna pregunta en el chat? No, todas las fuimos contestando. Perfecto, pues entonces así queda, movimiento, flores, libre, desnudo, sensual, etcétera, etcétera, o libre. Libre, bueno. Okay. Libre. Hola, libre. Ya se te hizo. Te tapa los ojos, Mayela. Puedes mandar libre. Ay, no, Mayela. Qué hueva ese tema, ¿eh? Pones un pie ya, un pie desnudo. Ay, no. Te echas agua bendita, Maye. Ay, no. Un pezón y ya, hombre, no pasa nada. A ver, pues tú modélame ya que estás tan negro. Moraima, vas a ser. Moraima, modélame. Sí. Sí. Hace 50 años y ahorita ya no. Ah. Ok, 20 de septiembre. Enero. No, enero. Ya se puso nerviosa. Bueno, okay, ya quedó. Bueno, descanse, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.